El problema que tenemos en varios estados, uno es Guanajuato y por supuesto nuestro municipio que es Celaya, pues yo creo que igual que ustedes, yo, y obviamente como autoridad preocupada por el desabasto de combustible que tenemos, preocupada como presidenta municipal, preocupada como ciudadana, como mamá, porque finalmente todos requerimos el combustible para estarnos moviendo. Particularmente desde el día de ayer y hoy reforcé el tema a todos mis equipos operativos. La indicación es que tuviéramos mucho cuidado en el uso del combustible a través de las unidades, que seamos mucho más precavidos, particularmente para tener yo la tranquilidad o ir teniendo la reserva de que no tenga desabasto en mis áreas, principalmente las operativas, seguridad pública, protección civil, tránsito y vialidad, fiscalización, entre otras. Eso es lo que estoy buscando. El problema, insisto, pues es generalizado ahorita en nuestro estado de Guanajuato. Nosotros hemos tenido particularmente contacto con algunos de nuestros proveedores de presidencia municipal. Hoy, en este momento, yo no tengo problemas. Mis unidades tienen combustible suficiente en materia de seguridad, de protección civil. No tenemos problemas con el diésel. Es una gran ventaja. Por ejemplo, pensando en las unidades que se utilizan para el tema de servicios municipales, es diésel. Ahí no tenemos problema. Pero mi indicación con la tesorera, hoy muy temprano también fue el tema de que las unidades estén cargadas al 100%, que el tema de diésel, aunque sí, si bien es cierto, no tenemos problema, esto estoy garantizando el tema de servicios municipales. Y en el tema de seguridad pública, con los proveedores que son de presidencia, que nos apoyen, reservando combustible por un lado, y la otra, en cuanto llegue mayor combustible o cantidad de combustible, también tener información puntual para ser de los primeros en estar cargando. La necesidad, insisto, la tenemos todos en Celaya, en Guanajuato por supuesto, pero mi preocupación es la casa Celaya. Ahorita entonces, los cuatro proveedores del municipio, ¿cómo están, licenciada? ¿Qué información tienen? Tengo información de que tienen obviamente ya desabasto de combustible, pero nosotros tenemos reserva. ¿Compraron en garrafas o cómo lo hicieron? No, nosotros yo ahí no digo ni cómo. No compramos en garrafas nunca, ¿eh? Consumimos directamente de las gasolineras y estamos tomando precauciones nada más. ¿Va? Hoy no tengo problemas yo en presidencia de desabasto y esperaría que esto se solucione pronto, pero la solución no está en la cancha del municipio ni en la cancha del estado, está en la cancha obviamente de gobierno federal, y el llamado a gobierno federal, yo veo las noticias igual que ustedes diario, pues hacen un anuncio de que esto va a tardar muy poco tiempo y que la distribución se va a ir dándose de manera adecuada. La gran realidad de las cosas, no nos toca tomar decisiones a nosotros en ese sentido, pero está generando un problema fuerte en Celaya y en los municipios, obviamente, del estado de Guanajuato. La invitación es a que, obviamente, quien toma decisiones, pues tome las mejores, por un lado, y obviamente que considere también pues las consecuencias que está teniendo el no abastecer a través de los ductos. ¿Sí? Yo creo que puede haber medidas diferentes. Que tomen las mejores decisiones y que vean lo que está pasando en los municipios también. Yo tendré que estar viendo lo propio para que mis áreas, particularmente todas las operativas, no adolezcan de combustible. Sí me preocupa y nos preocupa a todos.